¿Cómo van? Bien, espero que se vayan súper bien. Hoy estoy en el Museo Nacional, yo soy Ángel, mi canal de Ángel Crear Aventuras, y hoy estoy en el museo, no, museo, hoy estoy en el Museo de la Policía. Hoy les voy a mostrar unas cosas que acá están, vamos a mirar, vamos a observar y miraremos cómo es, incluyendo aquí hay unas cosas de un supuestamente famoso narco que es Pablo Escobar, pero son de esas cosas, esas son unas supuestamente unas cosas de Pablo Escobar, incluyendo, no son piezas originales, son réplicas, esas son las réplicas de que sucedió, obviamente, que todavía siguen los narcos todavía, pero estoy aquí en el Museo de la Policía. Vamos a mirar, ¿ha cambiado algunas cosas? Claro que sí, ha cambiado. Entonces miramos, yo soy Ángel, este es mi canal de Ángel Crear. Estamos en el Museo de la Policía. Entonces, vamos a observarlo, vamos. Es que la verdad, aquí hay cosas que los que construyeron con armas y hicieron monumentos. Monumentos, por ejemplo, esta. Sí, aquí vemos como arroz. A lo mejor no toco eso porque es que igualmente dejo mi energía ahí. Aguanta, sin saber de qué le habían hecho. Eso es de la última batalla. Pues es una máquina de escribir, que es viejísima. Bueno, no la puedo tocar porque aquí lo hice. Pero mira, los primeros tipos fueron desarrollados en 1886 en Alemania. O sea, fue más, ya sea como 10 décadas. Aquí lo hice todo bien, de Alemania. ¿Qué será esta máquina? Bueno, aquí miramos una mesa. Esta mesa sí tiene como silla del rey, como sillas del rey. Y no solo es en toda parte. Bueno, aquí miramos como estampillas, como, dígame, acerco más, como placas de la Policía Nacional. Aquí vemos que hicieron un monumento de un rostro, un general puede ser, con las placas. Esas placas ya son viejas, ya son antiguas, porque las modernas ya están. Esas placas son antiguas y vienen a formar un arte, un rostro. Y aquí vemos homenaje a la Policía Nacional durante su tiempo recorrido y su nacimiento. Vemos acá en la antigüedad la carretilla donde colocaban los prisioneros. En ese entonces no había ni carro ni nada, solo a caballo y la carretilla. Este fue el inicio de la policía, mejor dicho, como se iba evolucionando. Los inicios de la policía fueron así: una carretilla, esas como son muy pocas las que quedan hoy en día en pie. Mira, ahí estaban los encarcelamientos. Aquí habían dos guardias: uno en donde maneja el caballo y acá donde vigilaba que nadie se atreviera a tocar esa puerta y abrir los prisioneros que acá. Mira, en el interior, todo oscuro. Y aquí habían, es de madera. Vemos aquí la carretilla y esta nación, mira, Policía Nacional, carro de prisión, 1912 y 1919, el año final donde murió esta carretilla y ya se ubicó algo nuevo. Esa sí fue la carretilla. El siguiente, unos monumentos que vamos a ver ahorita. Eso es de toda la policía, todo de la policía. Entonces miraremos cómo es, ¿listo? Vamos a ver por partes, sucesivamente. Aquí hay varias reliquias, obviamente que valen la pena. Entonces, vamos a observar. Miren, aquí vemos una motocicleta. Esta motocicleta ya es antigua, pero clásica. Mejor dicho, todos los monumentos que vamos a ver no los puedo tocar. Unas sí, otros no. Es muy hermosa porque tiene tres asientos. Esas son de guerra, más que todo. Creo que son fabricadas en Alemania, creo. Miren, no lo puedo tocar, pero bueno. Motocicletas son de guerra, obviamente.
del ejército. Eso se traslada por todas partes. Mira aquí que iban un compañero, otro compañero. Gasolina, aquí uno, el de que maneja, el otro que iba atrás y aquí. Y que aquí llevaban bastante, armamento para la guerra. Estas son viejas, pero muy, muy bacanas, la verdad. No lo puedo tocar porque aquí lo dice. Siguiente, vamos a mirar. Mire, eso es un dron. Un dron helicóptero. Todavía sirve, obviamente, todavía sirve. Obviamente que hoy en día ya están los modernos. Pero eso es un hermoso dron. Lo tienen acá como símbolo patrio, símbolo como de la policía. Este es un dron. Ahora bien, vemos acá en este cuarto, vemos acá donde están los uniformes, pero esos ya son de las décadas, mejor dicho, de los inicios de la policía, como dije yo al principio. Mire, ese es un uniforme, una prenda de vestir masculina, la cual cubre el cuerpo hasta las rodillas. Bueno, haga de cuenta como un gabán, parecido a un gabán, pero eso, mire, aquí es donde inician la policía, fueron estos hombres, donde inició la policía. Obviamente que no tenían el color verde, sino iniciaron la policía de esta forma. Generales, sucesivamente, sí es. En la antigüedad no existía la policía, pero existía otros métodos de guardia en la antigüedad. Pero fue evolucionando poco a poco y mire, hoy en día es la policía en todo alrededor del mundo. Miren estos uniformes, estos son los inicios, no ejército, sino policía, los inicios de la policía. En esa época se llamaba otro nombre diferente, claro. Pero mire, esos son los inicios. Una espada, vemos sus dos espadas, porque ese vaso no es, eso es una espada también. Se fue con un general, sí. Don Julián, mejor dicho. Hombre, el primer hombre, la, bueno, fue de organización de la policía. Créanme que este es una maravilla, se siente un ambiente espectacular. Miren las herramientas como eran en ese entonces, bueno, en esa época de 1800 y algo. Estas fueron las herramientas que a mí, aquí están las imágenes. Las imágenes, el primer uniformado de la policía. En esa época no se llama policía, se llama otro nombre. Pero miren, 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 miren. Estas fueron sus herramientas, lo que llevaban. Estos no son cuchillos, pero digamos que unos, algo de cuchillo, digámoslo así. Mira estos uniformes. Era el color negro, claro, en ese entonces. Aquí van a hacer algo nuevo, pero mira, los primeros policías, dice la historia, que fueron los indígenas. Todo nace de los indígenas. Porque es que ahí se crearon estrategias y todo lo demás. Todo inicia de los indígenas. Miren esas criaturas, miren, miren todo, miren, donde yo siempre voy, siempre me encuentro esto. La historia comienza de los indígenas. Eso parece como un monumento de reptiliano y todo eso. Yo creo que esos animales existieron. Existieron en esa época. Otra cosa que hoy en día ya no existe, o si de pronto se fueron para otra dimensión. Miren, eso, lo que hicieron los indígenas, fueron los inicios de primeros los indígenas. Entonces todo comenzó por los indígenas. Todo comenzó. La verdad, toda la historia de militares y ejércitos hoy en día gracias a los indígenas, porque los indígenas en su época también tenían enemigos y peleaban entre ellos, ¿sí es? Si hoy en día peleamos, peleamos entre todos. Mire sus monumentos, mire la música, mire flauta, lo que tocaban los policías. Ellos estudiaban, claro, ellos también aprendían, eran músicos uno que otro. Y por aquí vemos varios monumentos. Vamos a ver por aquí. Mire, aquí hay una emisora que existe todavía, es la Radio Policía Nacional. Eso fue lo que donaron. No, es que ya hay algo más, claro que sí. Mira, Radio Policía tiene su propia emisora, la Policía Nacional. El ejército también tiene su propia emisora. Hay muchas emisoras hoy en día. Bueno, sigamos mirando esos condecoraciones, medallas, honores a los que fueron valientes, de policías, ejércitos. Bueno, estamos en la policía, pues hablemos de la policía. Vemos aquí la revista La Policía. Todo lo que es de la policía. Lo bueno y lo malo. Bueno, más que todo lo bueno. Porque es que lo malo no lo cuenta. La verdad, lo malo no lo cuenta. Cuenta solamente lo bueno. Pues hablemos de lo bueno.
Vamos aquí vemos un piano. No lo puedo tocar, obviamente. Vemos que ha cambiado bastante, no era como en los tiempos. Mira, estoy en el segundo, estoy. Uy, todavía me falta el primero, segundo, tercero y cuarto. Esto tiene como cuatro pisos. Ha cambiado Medallas, bastante. No, ahorita bajamos al sótano. símbolos Mire de las policías que hayan fallecido en condecoraciones, cualquier cosa, medallas. pues en atentados, en Tiene la búsquedas, en policía. Esas ya cacerías, en son la selva, en antiguas todo, y mejor viejas, dicho, algunas. en misiones secretas que hayan. Pero Eso valieron es la pena policía, ese la verdad. entonces. Son es Valieron la policías. pena. Esos son los generales, obviamente ya fallecidos. Esos son generales ya fallecidos, generales, todo eso. Coronel, mejor dicho, de todos los rangos. De los más altos, mejor dicho, de los más altos. Ya fallecidos, mejor. Ya fallecidos. Fueron harto, y eso que son más. Todavía no caben todos ahí, pero son más, son muchos más. Muchos, muchos, muchos. Vemos aquí, eso soy como un monumento ahí, la verdad. No sé a quién pertenecía a esta vaina. Sillas. Yo me imagino que el primer general de la policía, que él se sentaba ahí. Aquí están las imágenes, el cuadro, las sillas. No, no se puede uno sentar. Hay imágenes. La verdad, lo que vemos aquí son cosas reales, pero también más que todo lo visual, lo virtual. Hay imágenes virtuales, lo que es más será lo virtual. Esta es como una casa, mejor dicho, un museo. El museo se siente súper bien. En un presidente, no, perdón, general, general. Y aquí vemos la bandera. La bandera. Sus decoraciones. Esa bandera es viejísima, antigua. El primer general que colocó, mira, aquí la tenemos en verdad. Y aquí tenemos una imagen, sí, la misma bandera. General, el general. Si ustedes vienen acá a la Policía Nacional, se encontrarán con todo eso. Mire, mire, es que mire, de la antigüedad, el primer carro donde había manifestaciones. Es carro, tal, no me acuerdo cómo se llama, pero mire, ese es el primer carro de las manifestaciones. Primer carro de las manifestaciones. Fue evolucionando poco a poco y seguirá evolucionando los artilleros, todo eso.